La doble moral de la República Dominicana. Hoy, ante un video que se ve en la ciudad de Nueva York al artista dominicano, Gloria del Merengue, Aramis Camilo, cantando en una acera, que llama la atención a muchos y han querido satanizar el que él esté así, han querido decir que eso es porque está pasando trabajo, bueno, mil cosas. Él, a través de este video que voy a poner a continuación, explica lo sucedido. ¿Qué tal, mi gente? Te habla Aramis Camilo, contentísimo de que estamos ya saliendo de la pandemia. En estos días pasaba por ahí por la 189 y San Nicolás. Los amigos míos estaban ahí en la acera. Me invitaron a que le cantara una canción, se la canté. Y solamente hicimos eso, con mucho orgullo. Aramis Camilo. Muy bien, por Aramis Camilo, ahí está la explicación. Ahora bien, si él lo estaba haciendo por dinero, está bien. Si lo estaba haciendo por diversión, está bien. Si lo estaba haciendo como él explica por un amigo, está bien. Ojalá que hayan más Aramis Camilo promoviendo el merengue en las calles del mundo. Ojalá que aparezcan videos de Gloria del Merengue como Wilfrido Vargas cantando en una acera, cantando en una calle. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Eso significa que eso baje su calidad musical. Eso significa que deje de ser lo tan grande como fue. No, señores, dejen de eso. Ahorita viene el gobierno y le da una pensión y también se sienten mal porque el gobierno lo está manteniendo. Como que quisieron comer a Fefita porque Fefita pidió una pensión. Entonces, si ellos deciden trabajar y el trabajo que encuentran es cantar en una acera y no están tirados en un contén, borracho o consumiendo droga, déjenlo, que canten, que promuevan la dominicanidad, que promuevan el merengue, que promuevan su música. ¿Cuál es el problema? Seguimos con Gente RD. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicanidad. GenteRD.com